Del 18 políticos con COVID-19 en Hidalgo, han muerto 7. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en Hidalgo, el 19 de marzo pasado hasta este martes, 18 personajes del ámbito político hidalguense han dado positivo a la cepa SARS-CoV-2, de los cuales 7 han fallecido, de acuerdo con un recuento basado en notas publicadas por Criterio. El deceso más reciente ocurrió ayer, cuando se dio a conocer la muerte del ex senador y ex candidato a la presidencia municipal de Pachuca por el Partido de la Revolución Democrática, Isidro Pedraza Chávez, quien permaneció más de un mes internado. Luego de que el 8 de octubre el dirigente estatal de ese instituto político confirmara que había dado positivo a coronavirus. Previamente, a 9 días de inicio de la pandemia en la entidad, el 28 de marzo pasado, el gobernador Omar Fayad Meneses confirmó en redes sociales que su prueba de detección de COVID-19 había salido reactiva. La dispersión del virus derivó en que el Instituto Nacional Electoral determinara aplazar el proceso comicial local en el que se renovaron 84 ayuntamientos, pues la fecha prevista era el 7 de junio, pero la jornada de votación finalmente se llevó a cabo el 18 de octubre pasado. Asimismo, ya reiniciado el proceso electoral, el 3 de septiembre, se informó que el entonces candidato del partido Nueva Alianza Hidalgo a la alcaldía de San Agustín Tlaxiaca había contraído la enfermedad respiratoria. Un mes después, el 3 de octubre, a 2 semanas de las elecciones, el presidente de ese instituto político, Juan José Luna Mejía, confirmó el fallecimiento del aspirante a través de redes sociales, el cual fue la primera muerte de un candidato a la alcaldía derivada de COVID-19. 8 días después, el 11 de septiembre, la postulada por Movimiento Ciudadano a la presidencia de Tula, Rocío Tirado, afirmó que había enfermado de coronavirus, por lo que se bajó de la contienda. 2 semanas después, el 24 de ese mes, el candidato de Más por Hidalgo a la presidencia de Pachuca, Gustavo Ríos Rivera, adquirió la cepa viral. En octubre, el día 11, la postulante del Partido Revolucionario Institucional en Actopan, Ariadna Ramírez Gutiérrez, también enfermó de COVID-19. Para el 17, la dirigente estatal del Instituto Tricolor, Erika Rodríguez Hernández, resultó positiva al virus. El día de la jornada electoral, el candidato de Movimiento Regeneración Nacional a la alcaldía de Tula, el diputado local Ricardo Baptista González, informó a través de un comunicado que contrajo COVID-19. 4 días después, el presidente electo de Pasoyucan, Gastón Valdespino Ávila, cayó enfermo, mientras que el 24 de ese mismo mes se confirmó el fallecimiento de Felipe González, quien resultó ganador en San Agustín Tlaxiaca. A finales del mes anterior, se conoció que el 27, Yureli Zarco, candidata de Encuentro Social en Zempoala, dio positivo a la prueba de COVID-19. Ese mismo día, se informó sobre el fallecimiento por complicaciones de la enfermedad respiratoria de Uriel Islas Trejo, exalcalde de San Bartolo Tultotepec. En lo que va de noviembre, se reportó la muerte por COVID-19 de 3 figuras políticas: Eduardo Romero Batalla, exsecretario de Desarrollo Social de Tulancingo; el día 3, Carlos Teodoro Ortiz, exdiputado local y expresidente de Zimapán; y Eduardo Cardoso Hernández, operador político del PRI en Tula, ambos el día 6. Este mes, también se confirmó que el día 3, la diputada local de Morena, Lisset Marcelino Tobar, enfermó de SARS-CoV-2, mientras que el 8 de noviembre, se conoció que el también legislador local con licencia y secretario general del PRI, Julio Valera Piedras, dio positiva a la prueba de coronavirus.